El presidente de la Secretaría de Transporte del Área Metropolitana, Juan Agustín Encina, visitó al presidente de la Corte Suprema de Justicia para solicitar el levantamiento de las medidas cautelares que quedaron en el Poder Judicial y gestionar un posible diálogo con dos jueces cuyos oficios de levantamiento de embargos contra la CETAMA no han sido enviados desde hace 6 meses, de manera a liberar los fondos de la institución. La CETAMA, una institución muy pequeña de 1.500 millones y con 650 millones embargados. Imagínense lo que es para nosotros, menos respuesta para la ciudadanía, así de sencillo. Embargados por juicios de particulares contra CETAMA. Bueno, de inicio tengo que aclarar que nunca fueron amparos judiciales, sino que son medidas cautelares en el marco de juicios ordinarios o juicios contenciosos. Sobre eso, una de esas resoluciones salió de la Corte Suprema el 10 de septiembre, exactamente ayer, y para la semana que viene se estaría levantando la medida cautelar. Eso es, estamos hablando de la empresa San José. Y en otro caso, que es la 29 de septiembre, Boquerón, también nos prometieron una sentencia de la Corte Suprema de Justicia para la semana que viene. Canalizaron los pedidos de los otros juicios que también tienen medidas cautelares. Enfrente nuestro se comunicaron con los miembros de los tribunales de apelación y contencioso administrativo para que de una vez por todas puedan levantar estas medidas cautelares. ¿Esos son los dos únicos casos? Realmente son 5 en total, ¿verdad? Uh-huh. De los cuales 2 o 3 están en la Corte, 2 están en la Corte, 2 en el Tribunal Contencioso Administrativo y 1 en el Tribunal de Apelaciones Tercera Sala. Finalmente, Encina dijo que durante los controles para sacar de circulación los buses chatarras desarrollados el lunes y el martes, 33 vehículos salieron de circulación. Asimismo, 3 empresas fantasmas ya no prestan servicio de transporte público desde el viernes pasado a consecuencia de una denuncia realizada ante la Fiscalía General del Estado por parte de la CETAMA.